Hola a todos y bienvenidos a esta bola extra de vuestro canal preferido, Amiga Wave. En esta bola extra os vamos a enseñar algunas demos, pero no son de Amiga, ni de PC, ni de consolas, ni de Commodore 64, sino de Atari. Pero no de Atari ST, sino de Atari XL. ¿Qué? ¿Cómo? ¿De Atari XL? Sí, a ver, os explico. Hubo más vida, aparte del Spectrum, del Astran, del MSX y del Commodore 64 en la época de los 8 bits. En 1979 se lanzaron una serie de ordenadores personales basados en la CPU de MOS Technologies 6502. Sí, sí, la misma que llevaba el 64. Era un poco diferente porque está la revisión C. Pero, bueno, mirad, en el programa número 9 de Amiga Wave, Ron nos enseñó y nos habló un poco de los Atari de 8 bits. Pero bueno, os voy a hacer un resumen. De todas formas, si queréis echar un vistazo al programa número 9, pues allí veréis cómo qué eran estos ordenadores, ¿no? Como os decía, os hago un resumen. A ver, el Atari 400 y el 800 funcionaban a 1,7 MHz. Venían con el Atari Basic en un cartucho y tenían solo 8K o 16K de memoria. Pero al poco tiempo, dos o tres años después, salió el Atari 1200XL, ya con 64K de memoria. Lo que pasa que la verdad es que fue un fracaso, y al poco tiempo también, a la tercera bala vencida, Atari lanzó los modelos 600XL y 800XL. El 600 llevaba 16K de memoria y el 800 64K de memoria. Estos sí que fueron un éxito, se puede decir, sobre todo el 800XL, y ya venían con la Atari Basic en ROM, sin necesidad de meterlo en por cartucho, y la verdad es que se vendieron bastante bien, sobre todo en Estados Unidos. Al final, sobre el 85, creo, más o menos, Atari lanzó los últimos modelos, ¿no?, de esta gama de 8 bits, que fueron el 65XE, que venía con 64K, y el 130XE, con 128K de memoria. Pero prácticamente internamente eran todos muy parecidos, por no decir similares o iguales, ¿no? La carcasa cambiaba, pero técnicamente eran muy parecidos. Bueno, sí, la memoria RAM, evidentemente, sí que variaba, pero los custom chips y todos los chips que venían en toda la gama que os he contado eran prácticamente los mismos. De hecho, son máquinas retrocompatibles entre sí. Los chips gráficos están bastante bien, ¿eh? Jay Miner, de hecho, fue uno de los diseñadores de esta gama de 8 bits. Incluso creo que tiene soporte por hardware, de sprites. Tiene una paleta de 256 colores, o sea, pensar, o sea, en la época. La resolución son 320x192, si no recuerdo mal. Los chips gráficos son los Antic, o sea, el Antic y el GTIA. Y lleva un chip de sonido dedicado, el famoso Pokey, que tiene 4 canales de sonido simultáneos a la vez, de 8 bits, y creo que puede sacar 256 tonos, o sea, incluso lo han exprimido ese chip al máximo. Creo que había una forma incluso de unir dos de los 4 canales para sacar un audio, un pseudo 16 bits y todo, ¿no?, en dos canales. Incluso una vez vi que los Atari de esta época, los Atari de 8 bits, tenían un altavoz interno que se oía el clic cuando tú pulsabas una tecla en el Basic y tal. Siempre se oía clic, ¿no?, clic, 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 por el altavocillo interno. Incluso ese altavoz interno lo llegaron a usar para sacar un quinto canal. En fin, bueno, estas son cosas ya que al cabo de los años se han salido, pero que en la época era, bueno, era un chip de 4 canales que, en fin, estaba bastante bien. No era el SID de Commodore 64, pero bueno, era bastante, bastante respetable. La gama de ordenadores de 8 bits de Atari, la verdad es que fueron los grandes desconocidos en Europa, y yo creo que no desmerecen tenerlos en cuenta. Muchos expertos dicen que fueron las máquinas con mejor arquitectura en la guerra de los 8 bits. Pero bueno, después de esta pequeña introducción, os dejo con 5 demos que he seleccionado para que veáis hasta qué punto es capaz de llegar un 800XL. Y bueno, ya me diréis vuestra opinión. Yo tengo un Atari 65XL, lo que pasa es que no tengo forma de capturarlo, así que voy a usar una placa FPGA, un MIST, para mostraros las demos. Que por cierto, el core para Atari 800 del MIST, me atrevería a decir que es prácticamente perfecto, o sea, es totalmente compatible con todo lo que probábamos. Así que si tenéis un MIST, no dudéis en probar el core del Atari 800, porque es increíble, o sea, es perfecto. Eso sí, un inciso, a ver, como ya sabréis, la grandiosa y respetada escena de Commodore 64 no tiene rival.
y en 8 bits menos, vamos. No esperéis ver demos aquí tipo como 64. Para empezar, porque no tenemos el, como os he comentado antes, el aclamado chip SID de sonido, sino también porque no hay tanta escena en Atari como para exprimir la máquina tan a lo bestia como lo hay en 64, ¿no? Pero os aseguro que os van a gustar, ¿eh? Os van a sorprender, ya veréis. Una última cosa, pensar la arquitectura de la máquina, como os he comentado, es de 1979. Pensar, por favor, cómo era la vida en esos años. Y si no lo recordáis porque erais niños o porque no habíais ni nacido, solo os voy a decir una cosa. En España, en ese año, en el 79, en el 50% de las casas, el 50% de la población que tenía televisiones, eran en blanco y negro. Que por cierto, yo me incluyo. Bueno, sin más preámbulos, os dejo con las demos y espero que os gusten. Nos vemos en otra bola extra de vuestro programa preferido, Amiga Wave. Un saludo. We'll be right back.
We'll be right back.
Thank you.